Ah, no, yo sé que maté yo antes, es verdad. Cierto. Me acordaba. Más ahorita por aquí, un poquito aunque sea. ¿No? Más ese favorcito. ¿Qué altura estamos? 23 todavía tenemos solo por aquí, así que. ¡Ah! Más abejas, ¿no? Me persigue. Aquí se ha matado una araña. Parece. La cierro. Y nuestro héroe intrépido se metió en las minas en busca de más oro. No se pierdan las aventuras del llanero solitario de las minas del cañón del Colorado. Y aquí hay un peine con sabor a peine. No hay más oro ni nada más que algo de hierro y ya. Y nada más para todo el mundo. Ah, no, está lleno, no juego, estoy ciego. Más uno que estoy ciego. Ahí podemos ir por ahí. Vale, mira. Soy por las cascadas estas del Niágara. Madre mía. Ahora, fuera. Certo, si lo quiero. I won't be Certus. Además lo vas a editar bastante. Ya veréis por qué. Susto, madre, el puñetero monstruo. ¿Cómo te fue, puta madre? ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! Fallado. Maldito. La 30 está ahí, ahí, ¿eh? Está ahí, pero no aquí. ¿Vuelves? ¿Vuelves? ¿A mi pueblo? ¿A mi pueblo? Ven aquí. Al pozo. Maldito. Pues no hay más. Voy por abajo. A ver. ¿Se vaya? A ver, ¿cuántos soles de oro llevo? 22. Hombre, para un motor me da. Eso, mal que me pese, pero quiero tener más recursos por si necesito en un futuro. Nunca se sabe. Lo que es hierro, resto y oro, lo que más. Y por si sale algo de diamante, por ahora brilla por su más remota ausencia, ¿sabes? Más que nada para pillar experiencia, más que nada, para el pico. Le estoy picando la. Le carboné solamente por la experiencia. El resto no es todo más, eso es verdad, pero. La experiencia. Vale, debería ser aquí.
¿Dónde es? Ah, que está más abajo. Estaría más arriba. Oh, mira, hablando del primo del diamante. ¿Qué es eso, man? No, y no. Fuera. Bueno, fíjate que andamos así como escasito de espacio. De un poco escasos, lo normal. Pues quiero este diamante, así que... Adiós granito, adiós azada de piedra, adiós arco de mierda. Esto es lo que quiero yo. ¡Vaya, wow! Ah, esto ya es una cosa. ¿Con emeralda? ¿En serio? Un momento, estamos en sabana. ¿Por qué había emeraldas aquí? Mira. Pues... Tampoco había mucho, ¿eh? ¡Ah! Esta ya me gusta más. ¿Veis? ¿Veis por qué hay que pegar la resta? Ah, o sea, que ahora el diamante en este pack aparece justo a la, junto a la esmeralda. Interesante. Interesante. Una mierda. Una por aquí. Y una por acullá. Pues mala. Pues me largo. Pues me mato. Ya por aquí hay otro camino, espérate. Aquí. Aquí yo ya he pasado. Por aquí yo ya he pasado. Pues nada que hacer aquí. Por ahora entonces, eso sí. Pero por lo demás, Vitor Cash. Pues... ¿Vos podrías volver? Ya tengo lo que necesitaba, tengo el diamante que necesitaba. Bueno, ya el diamante no necesitaba, pero... Oye, es bueno siempre tenerlo, pero... Vale, ¿por dónde se volvía? ¡Oh, Dios mío! Me he perdido mi laberinto. Al final fue buena idea lo de ir a por las cuevas, ¿eh? Al final fue muy buena idea. ¿Dónde es que dije que al volver taparía todo esto, no? Evidentemente. Yo también me acuerdo. Más que nada para tener esto protegido. Así puedo venir tranquilamente aquí a minar. Sin que tenga la sorpresa de un creeper por aquí. Y Peridot se viene conmigo. No te vienes, adiós. Ah, no había leído eso de... ¿No es que es? ¿Ya replicaste el mundo? Ni un mundo de pruebas y no te dio fallo. Interesante. Muy interesante. De hecho, el crash que me dio el otro día, ¿vale? Me dio solamente porque hice el clic con el... con el subgrade. Luego lo puse normal y... Porque lo probé a posteriori y me iba y no tenía ningún problema. Así que no, siempre te pongo sin mutarme. Por eso se me craseó. ¡Oh, Dios mío! Otra vez cofre lleno. ¡Oh, my God! Vale, supongo que duplicar esto va a ser con pene, ¿no? Obsidian Dust. Sí, más el que el oro duplicado va a ser que no. No, me va a dar un lingote, haga lo que haga, ¿no?
Luxanonitas. ¿Dónde hay esto? ¿Cómo se hace? No se puede. También puede ser. Fue un error al azar. También puede ser. No lo sé. De hecho, miré el crash y fue por. Fue por las tuberías, así que. Oh my god, no tengo espacio. Pues vamos a tener que arreglar el problema de espacio otra vez. No tengo el cofre. Aquí. Es que no me quiero gastar todos los materiales porque en cuanto pueda duplicarlos, me va a salir rentable. Así que. Eso. 8 de cobre. Me sigue picando la nariz. Y 8 de hierro. Yo no sé nada más de hacer así. Guarda esto aquí y guarda esto acá. Y hacer esto acullá y te quita y te quitao. Pum. 8 por aquí. 8 por allá. 20. Guardo 20. Y aquí 30. Y aquí otros 32. Así ya tengo los. Los hornos servidos. Vale, pues mientras hace eso. Eso puede haber en algún modpack. Sigue en desarrollo, pero ya no le dieron mucha atención, de verdad. Está en Billionaire, de hecho, y su versión es beta, muy beta, ¿vale? Tiene muchísimos bugs, muchísimos problemas. La verdad es que no se le dio continuidad, por desgracia. La versión 1.10 está muy bug. Vale, ¿qué iba buscando yo? Ah, el Clockwork Engine. Vale, ¿yo por qué necesito energía? A mí que me expliquen por qué necesito energía. Para el este. ¿Qué hacemos primero? ¿Qué opináis, gente? ¿Qué hacemos primero? ¿Hacemos primero el coke brick? ¿El tanque? ¿O el motor de barras? Lo hacemos todo a la vez, ¿no? ¿Qué demonios? Ahora yo haciendo todo a la vez. ¿Qué podría salir más? Vale, necesito 9 de oro. 4 de oro. Más 2 para el cast. Vale, son 9 y 4. 13 y 4 y 2. 15 y 4. 19. Menos mal que me sobra el oro. ¿Todo bien? ¿Qué estás buscando? ¿Eh? Un fregadero, ¿verdad? ¿Eh? Estás buscando un fregadero, ¿eh? Estás buscando un fregadero, ¿eh? ¿Eh? Estás buscándome el fregadero. Malditas abejas, de ovejas que diga. Y abejas también. Estaba buscando el fregadero para subirse encima y crasearme el modpack. Lo sé. Lo veía venir. Ah, oh, perdón. Primero este. Ah. Vale, es esto. ¿Qué? Eso es que no tenga. En fin, qué demonios. From the lost to the river, como se suele decir. De perdidos al río. Debería hacer un poco de espacio, ¿eh? Y orden. Se ha comido mi cartel. Por venir a crashearme el modpack. Vale, ¿qué más necesito? Necesitamos 3 de hierro y uno son 4. Pero es que no tengo nada que me permita almacenar energía, ¿verdad? Oh my god, ¿en serio? O sea. Por cierto, me dice Clockwork, pero. Juraría que esto tenía un motor de. De Steam. El. Ah, no, lo tenía en Raycraft, ¿verdad? Este es el Pathfinder, pero el Pathfinder no me vale. Porque el Pathfinder necesita PEAT. Y el PEAT se hace o de abejas. O de dónde salía. De aquí. Y ya. No puedo producir más. De las Roots creo que también. En fin, para el caso. Ah, esto y el Petbo. Oh, no, esto no puedo hacerlo. Ay, Dios mío. Sí, de hecho, tengo que hacer el manager para poder hacer el manual. No puedo hacer pet. Vale. Puto.
Me han visto venir. Vale, entonces tenemos que usar este por huevos. Pero no tengo ninguna forma de almacenar energía, ¿verdad? A ver, el LV. A ver, voy a ver por aquí. Si soy capaz de verlo. El capacitor tan immersive. Es que si no, ¿para qué cojones quiero un motor si no puedo almacenar energía? ¿Lo sabes? A ver, soy capaz de verlo. Tesla Coil, Charging Station. ¿Es capaz de verlo o qué? Hostia puta, esto es la polla, ¿eh? Esto es la polla. No lo veo. Aquí están los cables, los transformadores, los breakers, las probes, fluid pump external. ¿Soy yo que estoy medio ciego o aquí falla algo? ¿Dónde están los capacitor bank del LV? Insulante, hay que hacer insulante de nada de. LV Energy Storage. ¿Crees que se llama así? Energy Storage. Ah, sí, Energy Collector, muy bonitos. Pero esto va a ser que un peine, ¿vale? O sea, esto es un peine muy grande, no lo pienso hacer. No, no hay Energy Storage. Se llaman LV Capacitor, según recuerdo, pero aquí no están. O sea, habrá quitado el. Entonces, ¿cómo demonios almaceno yo energía? ¿Hay un storage de energía que yo conozca? No está, no está, no está. Los ha quitado. No te preocupes, los ha quitado. Me odia. RF Storage, papá. Esto es otra cosa. La Potron Crystal, claro que sí. Energy Crystal, triple batería. ¡Entra la mierda! Pues por ahora va a ser manual y punto. No almaceno. Vamos a dormir. Vale. Vamos a seguir entonces el temario, anda. Vamos a hacer el Clockwork Engine. Un 4 de hierro. Venga, soy capaz de encontrar lingotes. Me doy por satisfecho. No. Vale, pues entonces me das 4. Pa' dentro. Pistón serían 3 de madera. No, espérate, vamos a mirar primero la receta del pistón. Sabía yo que me lo veía venir. Lo veía venir. ¿Cómo lo veía venir, verdad? Ah, muchísimas gracias por ese follow, Benjamín, y bienvenido. Cabrón, habéis visto, ¿no? En cuanto te descuidas, te mete esta receta. 10 segundos, no, tardó mucho. Es pegajoso, ¿verdad? Bueno, pedía pegajoso, normal, normal, vale. Vale. Ya estamos en hierro, vale, ahora vamos a empezar con esto. A ver, voy a hacer lo primero. 4 gears de. O sea, una gear de madera. Pim pam pum pam. Para hacer entonces. Ah, necesitaría un. Ya, me queda uno, perfecto. Y hacerme un par welder para los patrones de. Los Doraeus. Los Doraeus. Y así lo tengo ordenado esto un poco. Vale, oro. Me cago el moro, no tengo, vale. Ah, ¿podríamos meterlo todo? No, porque muchos los quiero en lingote, así que van a ser 2 para el casting. Y ya. Ah, por cierto, había bauxita aquí abajo, ¿verdad? Recuerdo. Podría haberme ahorrado el oro. Ahora que lo estoy pensando. Bauxite. Aquí había, ¿no? Sí.
aluminio y cobre. Joder, aquí hay de todo, macho. O sea, explicar un poquito y mira, 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 ala, ala. Pues puede haber hecho lo mismo en brasa, ¿sabes? Bueno, ahorrarlo, el orito. Igualmente el cobre seguramente le pegaré bastante uso. No te comas las cosas si no te pido. Dragón. Solo me queda pandarro. Voy a guardar los ores. Vale, vamos allá. A ver, ahora. Cago el mono. Ah, verdad, que necesito meter aquí cuatro. Cuatro, cuatro. Que necesito. ¿Esto cómo está de lado? ¿Esto es que está lleno? No sé. Esto es que me lo dieron por recompensa. Quería aprovecharlo. ¿Va a salir? Oh, vale. Aquí tirando la madera, como si me sobrara. Vale. Gear de oro. Ah, ya tenemos el cast de gears, así que joder. Se cantaba en echarlo. Ya tenemos el cast de gears, ya no me tengo que preocupar de ese tema. Vale, me falta uno de redstone. Un bloque de oro. ¡Oh my god! ¡Oh my god! ¡Oh my god! Ya lo tenemos. Esto simplemente lo das. ¡Oh! Para. No, no quiero que explotes. No, no, no. Vale, no hay que darle tanto, ¿vale? Un poquito nomás, ¿eh? Sí. Así. Y así genera energía. ¿Vale? No pasarse. Puede explotar solo dándole con la mano, ¿vale? Es mejor no hacerlo. Lo malo es que no almacena energía, pero hay que darle. Y la energía se transfiere a lo primero que pille. Muy útil, todo. Si hubiera explotado, me hubiera reído bastante, ¿vale? Y hubiera llorado también. Llorando lágrimas de risa y muerte y destrucción. Cold Brick. ¿Cómo se hace esto? Esto es sandstone, ¿verdad? No, es arena. Oh, gracias, gracias. Mucha clay en todo caso. Vale, necesitamos. Son tres. 3 por 4. Son. Necesitamos 27 entre 3. Son 9, ¿verdad? Ah, pero ya la calculadora. Que vosotros no la vais a ver, pero yo la uso siempre. Para este tipo de cálculos. Vale, tengo suficiente. Son 27 entre 3. Son 9. Por 4, que serían 36. Ahí serían también. Es cuando me desmuteo porque lo tenía puesto en muteado. Porque el botón de multiplicar es mi botón de muteo, ¿vale? Y cada vez que le voy a multiplicar se mutea solo. Vale. ¡Hola, amigo! ¡Bienvenida! Mucho tiempo sin venirte por aquí. ¡Mucho tiempo! Vale, clay, por aquí. Clay, por aquí, por aquí. Necesitamos entonces 70 y... ¿todo clay? 72. Muy bien. Pues entonces necesitamos 9 de estos. Y necesito 14 y 12. Esto a ladrillo. Maravilloso. 10 de 10. ¿Qué tal? ¿Cómo tú por aquí? Por estos mundos oscuros y tenebrosos. Cuéntanos. 26, 25 y 25. Debería construir algo. ¿Sabéis? Tener todo al campo.
campo abierto. No sé si es bueno para la salud. Puede hacer un muro de contención y que lo pagaran los creepers. En todo caso, vale, esa es la del coquebrique, ¿no? Y necesitamos también un tanque. Este tanque puede almacenar 16.000 cubos. Combina tanque poniéndolos encima de cada uno. Usado para líquidos y steam crafting. Ok. Muy bien, pues hacerlo. Fab. Y a ver dónde está el tanque aquí. Requiere 6 lingotes de bronce, un iron casing. Vale. Pues por aquí andamos. Dándolo todo en directo. Jugando packs nuevos, cositas. Nazis. Está todo nazis, muy nazis. Pues así, para hacer un gear. Y en cuanto esto se cocine, meto hierro a cocinar. Puede ser aquí un morito de contención muy rico, ¿sabes? Ahora que tengo el chisel. No sé. ¿Qué pena? Es un morito. Para que me entre la bicharilla y luego lo ilumino. Luego ahí empiezo a hacer una fortaleza del caos y del mal. Yo lo veo, ¿eh? Yo lo veo. Aquí. ¡Hierba! ¡Te odio! Me pego con la hierba. Porque la puedo. ¿Cómo va esto? ¿Esto ya se ha cocinado? Sí, es verdad que lo podría hacer aquí, pero me... Por esto, esto... Voy sacando ya los brontes que ya lo tengo hecho. Mira cómo preví. Mira cómo preví que iba a necesitar el bronce. Pues dándolo a todos estamos. Hay que ir más rápido. ¡Tú! Vale, ya tenemos el bronce. Ya tenemos la gear. Me faltan los 4 lingotes. Por cierto, el Atomic también necesita una guía, ¿verdad? El Atomic de Constructor. Take Constructor. Yep. Necesita otra guía, pues voy a aprovechar. Esto, Redstone Clock. ¿Está cambiada la receta? No. Bueno. Si necesito automatizarlo. Vamos sin hoppers. No puedo hacer hoppers siquiera. Tampoco puedo liarme. Una cosita, he cogido la recompensa del motor. No, dámela. Hay que la recompensa es. Oh, wow, claro que sí. Justo lo que no necesito en una sabana. Madera de acacia, por supuesto. ¿Verdad? Uf, es una recompensa muy buena, Como apenas hay madera de acacia alrededor. ¿Qué va? Es que no hay ni gota, Ni gota de madera de acacia. Nada, Encima me dan hasta saplings, ojo. Me cago en tal. Bueno, ya mejor que los filetes que me dieron la última vez, así que. Tampoco me puedo quejar. ¿Esto ya ha terminado o no? Ay, cómo odio lo lentos que son los motores, los hornitos del Minecraft. Hombre, ya que estoy. Para no perder el tiempo, ¿sabéis? Puedo meter ahí 9 lingotes. Y aunque gaste lava, me ahorro el tiempo. ¡Pum! ¿Cómo va esto de lava? No, está bien, no. No, todavía no vuelo. Vale, también necesitaba uno y dos palos. Creo que también necesitaba cristal, ¿verdad? Creo. Seguro. No me acuerdo. Me congelera. Te doy con el palo. Voy a más rápido. Estoy paleando. Ve cómo se calienta. Ahora está en verde. Pronto será más caliente que nunca. A ver, tanque. El tanque este le quería hierro. No, cristal, ¿verdad? Dos. Vale. Uno y dos. No me fío. Es que de los motores esto no me fío. Yo creo que del Forest no explotaban, pero como no me fío.
Pues si no os habéis fijado, no me fío. Pues mejor no tocarlos. Ahí está ese cristalito. Vale, esto ya lo puedo hacer. Espérate, no, aquí no. Aquí. No, espera, me falta liado. Ah, pero los coquebriques sí puedo hacerlos, ¿no? Coquebrique. Un momento, una pregunta. Un momento. Vale. Yo me hago los coquebriques, pero. El martillo. Por cierto, ¿cómo cojones subo yo? Ah, claro, vale, sí. Porque quemé la arena. Soy muy listo. Vale. El martillo de Ingeniería no estará la receta cambiada, ¿verdad? Vale. No te fías de este modpack nada. No, mejor no fiarse, ¿no? Yo estoy de acuerdo con eso. Es mejor no fiarse, pues me voy a hacer el martillo de Ingeniería. Ya que estoy. Necesitamos para activar el Kubrick. ¡Hamma! Mira, léxica técnica. Me han dado. El libro no lo pienso usar, ¿vale? Porque está buggy y crecer el mapa. Te lo pone al principio. Vale, ¿ahora qué más? El tanque. El tanque. Que necesita uno de estos, ¿vale? ¡Pip! ¡Tanque! Y lo ponemos aquí encima. Y ahora se supone que ya podemos usar líquidos aquí, ¿no? ¿Teoría? Vale. Y el Coke Rig lo voy a poner aquí para que vaya haciendo sus temarios. Me imagino que sea donde quieren ir a parar los amigos del modpack este, que es que me vaya haciendo cuanto antes un Metal Press. Pues no lo sé, pero ahí está. Dando por culazo. De hecho, te lo pone aquí. Trabajaba en versiones 1.8.0.25. Esta versión causa crashes con el engine. Es manual. Estos crashes están imposibles para utilizarlos. Están en update. Java, make sure to use Java 8, not Java 9. O sea, tienes que volver a Java 8 y no a Java 9 y forzar a tu launcher para usarlo. Pues sabes que os digo que le den por culo muy fuertemente. Acepto, no sé cómo sumo, que me han sobrado ladrillos. Que le den mucho por culo al libro, ya está. No soy el proyector ni idea. Vale. Pues eso lo tenemos hecho. Ya se está haciendo aquí el temario. También el constructor, ¿verdad? Atomic. De constructor, vale. Vamos a hacer esto. Redstone, más iron casing. Vale, necesitaremos 7 lingotes, ¿no? Unos 8 lingotes. Lo que son 5 de por aquí. Just tweet. Supongo que para esto necesito yo el tema de este. A ver, ¿para qué? Ajá. Vale. Hay que ver para qué puede servir. Hombre, me puede servir para. De hecho, la receta de culo ya no la tienen aquí tampoco. Cual me jode, porque me gusta tener una misa encantamiento. Pero. Gracias. Informe y todo. De que me ha hecho el backup. Qué majete. ¿La ha hecho ya? No. Bueno, podemos hacer ya una pieza. Pup. Me va a faltar Redstone. Y dos lingotitos. A ver, ¿qué me han dado de recompensa? A ver, ¿qué buena mierda me han dado? Cobalt Coke, que nosotros. ¡Oh! Nice. Esto me gusta. Ah, que puedo elegir. Choice Reward. Pues yo me quedo con el aceite. Otro me da igual. Está en directo, por lo que veo. ¡Ah! Oh, ¡qué bien! Bien por él. Me alegra que esté en directo. Vale, con esto ya podré hacer creosoto oil. En teoría. Muy bien. Vale. También constructor por aquí. Technological. Transmutation. Esto le ponemos esto. ¡Ya!
Y ahora ya funciona esto, maravilloso. ¡Oh! Estoy toda la antorcha arrastrando. Veréis por qué. Con eso. Anda, desactivate. Y una plaquita de presión. ¡Pop! Perfecto. Esto ya no va a dar más por culo. Muy bien, pues ya hemos hecho las tres misiones. Maravilloso. Y me llevan un cofre que me va a dar hierro. Lo cual no me quejo. Está bien, gracias. Me está muy bien eso, de hecho. Y yo voy a meter aquí todo el grosor de toil. Porque tal. Siguiente paso. Vamos a ver qué me dice esto. Vale. Que me haga un carpenter. Un carpenter es una máquina que usa redstone flux para craftear de recetas. Que además pueden ser fluidos en la crafting grid. Por la receta poniendo aceite en su propio slot. Aceite no. Si necesito el FE, por glass. Vale. O sea, tengo que hacerme las del forestream. Va ahí bien. O sea, que tenemos que empezar por la del forestry, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque esto me va a requerir un dólar y medio. Oh, Threaded Good, Basic Oil. Que esto requiere Black Quartz. Que el Black Quartz no está en el mundo, sino que se craftea con lava. Tenemos un problema. Y el problema es que esto tiene crosshot. O sea, que tengo que hacer otro tanque. Ok, bronce, barato. Vale, y el Sturic Acid, 8 de bronce. Y el Thermionic Fabricator, ¿cómo se hacía? O cómo se hace en este modpack. Te odio, te odio, te odio. ¿Y qué más te puedo odiar? Vale, esto está bien. Oro, 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 oro. Más oro, más oro, oro, oro. Esto yo lo único que estoy viendo es oro, 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 oro. El diamante me da igual. Oro, oro. Creo que me pide un poco de oro. No sé. Me da la sensación de que me pide un poco de oro. Creo que me pide un poco de oro. Un poquito de oro me pide. Oye, ¿podría ponerme a construir, no? Me gusta la construcción ahora. No sé, es una sensación de que me ha dado de que me dan ganas de construir ahora. Santa Madonna de Dios, la de oro que me pide. Tú vas a tardar en aparecer. Tenía aluminio, ¿verdad? Bauxite para los amigos. Aquí tengo aluminio. Altura 48 a 72. Esto me interesa. Esa información, mira. Y el bauxite. Vale. Vamos a meter aluminio aquí a saco. De hecho. Perfecto, gracias. Gracias, no lo puedo meter en la esmeralda. Muy bien. Pero puedo meterlo en otros sitios. Bauxite. Crucer, Pulverizer, Tectonic. Grinder. Vale, este no me vale para un peine. Muy bien, genial. Pensaba que me salía aluminio, pero no. No es aluminio, es un delicioso y sabroso peine. Pues este bauxite no me vale para nada. Vaya, tengo que gastar oro. Otra vez tengo que gastar oro. ¿Qué me queda hacer una pala? Vale, para aplanar un poco esto. ¿Sabéis? No sé si a esta altura. A esta altura o a esa, no lo sé. Tengo hierro de sobra, ¿verdad? Sí, tengo hierro de sobra. Más que nada es porque. Papi, cobel, que tengo bastante cobel, ¿sabéis? Chiselarlo un poquito. Ya hombre que me gusta. Tenemos una especie de muralla alrededor, ¿sabéis? De piedra. Podría quedar bien.
Podríamos usar mosaico, puede quedar bien. Voy a decorar un poco, sí. No sé si mañana seguiremos jugando este pack. Vamos, yendo también. ¿Sabéis? Me tiene un poco hypeado. Quitando el hecho de que necesito 40 millones de oro, me está costando bastante. Así que a lo mejor le echamos un tiento mañana. Manco tú. Manco tú. Siempre tienes que venir llamándome manco. Es como si me odiaras o algo. Debe quedar bien. Voy a decorar un poco, sí. No sé si mañana seguiremos jugando este pack. Vamos, yendo también. ¿Sabéis? Me tiene un poco hypeado. Quitando el hecho de que necesito 40 millones de oro, me está costando bastante. Así que a lo mejor le echamos un tiento mañana. Manco tú. Manco tú. Siempre tienes que venir llamándome manco. Es como si me odiaras o algo. Vale. Siempre miro a ver si tengo que meter la lava. No sé si usar ladrillo. Para hacer la murallita. Sí, claro, sí. Abre un mod que se llama Stone. De hecho, Redstone, claro. Sí, sí. Estamos andesita. Hombre, este está bien, este bloque, me gusta bastante. Twisted de Coverstone. No, estaba buscando el ladrillo. O sea, Stone, Stone pura y dura. A ver si lo encuentro aquí. ¿Cuál me puedo usar más? Bueno, entonces encantando ganas de saber, claro que sí. Por supuesto, Sunken. Sunken está bien. A la parte de abajo. Vamos a marcarnos un murito en un momento. Ah, iba a hacer lo de la pala, en verdad. Hacerme una pala o algo. No una pala, sino mi intención era meterla a esto. O cobremos. ¿Para qué tenemos? Y no gastar uno. Ah, no, que quería meterle bronce, pero ya. Quiero meterle bronce a la herramienta. Ninguna otra más, joder. Necesito más. Espérate. Entonces meter el oro. Voy a meter el cobre, porque quiero ver cuánto me da. Meto 6 de cobre. Vale, quiero meter. No quiero darle mucho más por si explota. El amarillo está bien. Si veo que se pone en rojo, me lo cargo. Vale, aluminium brass. Vale, sí, hay bastante aluminium brass. Vamos a hacer un momento entonces. A ver. El hacha. Ya te digo, que no tengo ganas de ir ahora a picar. Es que no tengo nada, 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 pero lo que es nada, extremadamente nada de ganas de ir a picar más oro. No, me llevo. ¿Ha sobrado aluminio? No. Puta madre. Pues nada, tendré que usar el oro. Que llevo encima. Ay, qué pena. Qué pena, más que nada. Si pudiera reutilizar los cash, ya sabes que lo estaría haciendo, ¿no? Pero vamos. Sin ninguna vergüenza. De hecho, no lo sé si se puede. No he probado nunca, a ver. No. Mira. Con lo que me van a picar. No. No. Yo no. Me gusta otras cosas, construir, craftear, automatizar, picar, no. Precioso.
más mora imposible, ¿sabes? De hecho, no sé por qué lo he plantado, si al final no necesito tantos en él. Esto es un hacha, ¿en serio? Ok. Ok, vale. Aceptamos barco. Aceptamos barco, vale. Sí, sí. Si dicen que es un hacha, ¿eh? Vale, creo que... Toca para echar. Y claro, como el yoga. Por supuesto. Ya me acuerdo que una planeta todos los chus que tuve que aplanar en su momento, sí. Diversión a raudales. Sí, claro. Todas las veces. Unas risas. Un jolgorio. Vale, ¿dónde está la piedra cocina que necesito? Gracias. ¡Ah! ¿Qué le pasa al chat? ¿Qué le pasa al chat? ¿Pasa algo al chat? Creo que no, ¿eh? Buah. Quiero mirar. Hay que iluminar bien, ¿eh? No pasa nada al chat, ¿verdad? ¿Me asustáis? ¿Por qué le pasa algo? Aunque bueno, hay cosas peores, como por ejemplo pescar. Adiós, me he cargado todo. Hay cosas que son peores, ¿eh? Vale, y ahora hacemos así, pim pam. Y pam. Y le damos uso. Ahora sí, esto ya es otra cosa. Vale, acá altura plano, más o menos. Creo que a esta altura, el planar. Quizá una menos, o no sé. A ver, de las construcciones que tengo. ¿Cuál me da más pereza quitar? Esto lo tengo que mover también. Esto sí que se vaya todo por culo. Esto lo tendré que mover. Eso tendré que bajar. Hay dolis. No sé qué está el Java. Este de aquí, este es el Java. Yeta no del Better Barrel. Con los amigos. Tengo que mirar. ¿Qué tal será? Para el caso. Lo que me pide ya me asusta, pero bueno. Pues voy a parar por aquí. Me da a mí. Vale, vamos a buscar un bloque. Que me guste. Exacto. Yo he dicho que es Sunken, ¿verdad? Y como segundo, ¿cuál pongo? Mosaico. Vamos a usar Jelly Bean. Small Bricks, quizá. Para muros que suele quedar bastante bien. Vale, más o menos. Así, a bote pronto. ¿Por qué tiene que haber una montaña siempre al lado de mi base? Que encima tengo que quitar. No. Hemos dicho que el suelo no iba a ser por aquí. Iba a ser por... aquí más o menos. Por aquí. Sí, por aquí más o menos. Creo que más o menos hasta aquí. Estaría bien, ¿no? Más o menos, un poco más. Me va a sobrar tierra por un tubo. Lo que he venido. Uf. Pues vamos a amurallar esto entonces. Esto hay que quitarlo aquí. Los muros molan un montón hacerlos, la verdad. Pasa que son un coñazo de hacer. Pero luego quedan bien.
A ver, por aquí. Más madera. ¿Qué madera hay, Jue. Un momento. Que sea noche fin y no creo que salga parda. Si no, como salí de pardo, la hemos liado. Pues podría hacer ya madera tratada, ¿no? Vamos a meter esto. Y vamos a ir haciendo madera tratada. Espérate. Ahora. ¿Qué se vaya haciendo? Bueno, voy a necesitar. O sea, que es para el carpenter. Me imagino que entonces el furnace del actual no está. What? Está el pobre furnace del actual. A ver, a lo mejor he tomado yo droga, pero yo juraría que esto tenía un horno. ¿Y el crucer? ¡Deja de quitarme cosas! Tampoco hay cruces de Actoni. Vale, pues entonces no voy a poder duplicar tan pronto. Es decir, que la única forma de duplicar, ¿cuáles van a ser? Esta y la del... O sea, o esta... No, esta no es. ¿Cómo voy a poder yo duplicar el hierro, por ejemplo? Esto, ahí donde está, sí. Pulverizer que no está. ¿Y qué más? No sé por qué. ¿Alguien me explica por qué coño hay un pulverizer que no puedo usar? No entiendo nada. O sea que mi única forma de duplicación de oro va a ser con el del inversor. Porque si es así, voy a llorar sangre. Porque eso requiere acero. Pero mucho acero. Vale, entonces Blast Furnace, Blast Brick. ¿Cómo lo vemos? Bloque de Coal Coke. En serio. Vale, Nether Brick. Bueno, esto es Paddy, ir al Nether. Spawner, ir al Nether. Vale. Muy bien. Muy bien, un bloque de Coal Coke. Ahora me estoy arrepintiendo de haber elegido los líquidos. Fua, voy a tener que picar cobre. Digo, cobre, carbón. Que me voy a asustar y todo, ¿sabes? Mucho en esta altura, ¿no? Verás tú para planear todo esto. Déjalo por ahora hasta aquí. ¿Veis el muro? Espérate, voy a dejar el muro hasta aquí. Más que nada porque si no, madre mía, ¿sabes? No tengo ganas de picar tanto. Y aquí lo puedo subir. Sí, lo puedo subir. Vamos a hacerlo así mejor. Vivan los muros. Pues me voy a tener que picar. He pasado 20 pueblos de lo que yo quería amurallar, ¿vale? Espérate, se me ha ido un poquito de las manos. Es por aquí. No necesito la montaña. Es verdad, no necesito la montaña. ¿Por qué? Porque se me ha ido a mí la olla tanto. Quiero amurallar solo una zona pequeña.
Se me ha ido ahí. Se me ha ido un poquito a la megalomanía, ¿vale? La megalomanía ahí se ha ido un poquito de vareta, diría yo, ¿eh? Espérate. ¿Será intentable quitar todo esto? No mucho que quitar, ¿eh? No, lo dejo así. ¿Qué opináis de la murallota? Está un poco verde todavía, eso sí es verdad, pero... ¿Y lo bien que va a quedar? Yo no digo eso. Esto va a quedar de lujo. Podéis creerlo o podéis no creerlo, pero esto va a quedar de lujo. Cuando me tenga más piedras, claro. ¿Cuánto llevamos de directo, por cierto? 2 horas y 20. Más o menos hasta aquí, yo creo, ¿no? Y dar toda la vuelta. Sí, yo creo que sí. Entonces, lo que voy a hacer aquí es poner los bloques a esta altura. No estoy haciendo cálculo ninguno, ni si son chunks, ni no, o sea. De hecho, mira, voy a hacer solamente el cálculo de chunks hasta aquí. Espérate. Voy a mirar para otro lado. A ver qué chunks abarca. Uy, pues muy poquito, eh. A ver, pues ya que estoy, ¿sabéis? Podríamos abarcar estos chunks. Vamos a que pilla toda la montaña. Que le den paso. Aquí sí, porque no hay problema, pero en otro lado no, porque es un bodriazo. Le quita la montaña entera. Más con estas herramientas. Si fueran otras, vale. Esto fuera. Me jode porque esto está lleno de gusanos, pero... La estructura y la estructura. Vale, vamos a vaciarnos. Fuera. Fum. 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 ¿Qué? Lo que me jode es que estos gusanos, ¿vale? No se pueden excavar. Aquí no de Eternum, pero casi. Y ya que se vaya deshaciendo. Oh, no, parece. Ahora que se vaya deshaciendo. Y venga. Creo que los persimones hoy se van fuera de circulación. ¡Adiós a los persimones! ¡Adiós, persimones! ¡Adiós a la fiesta al persimón! Y ya me quedan piedra. ¿Cuántas sería esta de entonces? Hasta allá, ¿no? Más o menos. No tengo más piedra, no hay más piedra, ¿no? Vale, debería tener por ahí. Aquí está el carbón, no lo encontramos. La mitad para ti y la mitad para ti. Esto no, esto sí fuera. También tengo un desorden montado en los cofres.
Te asusta. Ya me había fijado en cuánta madera tengo, pero oye, está mal, ¿eh? No me voy a quejar. Dame piedra. Cierto, si es así, se puede ver contigo de los cofres. Wow, y del horno también. Así puedes ver el progreso. Ah, mira, cuatro piedras. Ah, mira, cinco. Ah, mira, cinco. Ah, oh, no. Son cuatro todavía. A ver hasta dónde sería, más o menos. Yo creo que hasta aquí, ¿no? O está aquí donde están los chums. Entonces no falta nada. Falta aquí. Con aquí. Y luego subirlo. Espérate, voy a dormir antes de nada. Y voy a subir los bloques mientras espero a que se haga la piedrusca. Stony. Ya digo, es que más que nada que no quiero ir a por... ¡Me niego! ¡Refuse! Este bloque queda bien, ¿eh? Para murallitas, mola. Luego ya ilumino la zona y ya no me tengo que preocupar por dormir. Todo ventajas. Bueno, por suerte, con más piedra se pone fácil. Porque simplemente chiselarla y punto. Y por cierto, el chisel ya está en las últimas y no he hecho nada. Odio esta versión y sus chisels de pegamento. En serio, es que no duro nada. Le pondremos, creo, un par de alturas más, ¿no? Un par de alturas más y luego ya le ponemos una valla. No sé si me va a llegar tanta piedra para tanto, pero hay que tener fe. Fe en la humanidad. Y en mi cantidad de piedra también. Hay tres stacks. Bueno, dos stacks en realidad, pero No tengo suficiente para levantar tanto muro. A ver. Sunken, hemos dicho que hasta aquí, ¿no? Oye, ¿y si quito esto mejor? A ver. Más que nada por el hecho este de... No tener que subirlo un bloque. Un dolor de culo ahora mismo. No sé bien. ¡Me duele el culo! Suscribiros para que no me duele el culo. Bueno, me seguiría doliendo, pero me dolería menos. Porque como se suele decir, las penas con alegría son menos penas. Vale, a ver si ya ha terminado el horno, macho. Que este debe ser. Deberían llamarlos, cambiar el nombre a hornos funcionarios, de lo lentos que son, ¿vale? Porque vamos, la madre del cordero, lo lentos que son para quemar. Un stack de piedra, vamos a jugar. Vale, aquí. Me entra justito, justito, ¿eh? Me falta un poquito más y ya. Voy a quitar esto de aquí. Además que no sé por qué me pongo a plantar, si no, pero lo recojo. No aprendo, no aprendo. Gente, no aprendo. Hola, hola, los lagazos. Madre mía. Demasiado movimiento. Me preguntaba, ¿papá ya me va a estar en medio? ¿Por qué no me gustaría que estuviera en medio? No. Por un poquito en la cuadrante, pero no está en medio. Hoy la papaya sobrevive.
De hecho, creo que con la caña de azúcar se puede hacer bloques, ¿no? Sí. Es hacer sugar cane blocks. Cierto, que es muy verde. Ya tenemos la muralla. Al menos los cimientos. Luego ya solo faltaría eliminar todo y ya está. Estaríamos totalmente seguros. Vale, ¿cuál era? Hemos dicho Small Breaks, ¿no? Hemos dicho. Justo aguanta, madre mía. Me ha quedado 8 de durabilidad en el Chisel. Ni más ni menos, 8. 8 bloques. Increíble. Imposible, inverosímil. Intransigente. No pregunta. ¿Tenemos aquí la opción de hechizar las antorchas? No, ¿verdad? No. Tenemos lo de las calabazas, pero. Para eliminar. Pero no tengo calabazas, así que. ¡Painen! Debería explorar más, la verdad. ¿Estás sin comida? No. Aún aguanta. Que ya poco le falta. Vale, vamos a levantar el mundo desde aquí. Siguiente piso. Esto parece que se vendéis con tanto muro. Esto es lo que se suele hacer en el 7 Days para evitar los zombies y a la gentusa. Y a los vecinos. Vamos poniendo muros y ahora. Y ya no molestan. Ah, yo creo una alturita más. Una alturita más en la máxima altura, me refiero. Luego el resto tiene que subir para compensar. Por ejemplo, aquí va a traer la misma altura que ahí arriba. Obviamente, es que si no, queda horrible. Entonces debería haber sido un poquito más inteligente y empezar de ahí, pero bueno. Bien, 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 bien. Esta es la altura máxima que quiero poner de muro y a partir de aquí ir subiendo. Pero como ya no me queda piedra, pues no puedo. ¡Ah! Poco a poco va subiendo el muro. Vamos a eliminarlo todo. Hombre, todavía pueden saltar el muro, ¿vale? Todavía no estamos protegidos de los creepers, pero. Y de aquello que no es creeper. Pero al menos ya estamos en una zona segura. Más o menos. Y como estamos en zona segura, ya puedo llenar todas estas antorchas. Hombre, yo creo que tantas más me falta. Pero como luego tendré que caminar. Bueno, luego no. Pues como llega directo. O sea, mañana. Sí, ya he decidido que mañana le voy a dar tiempo. Me ha gustado el directo de hoy. Bueno, me tocaría planear todo esto, ¿no? Ahora que lo pienso. Espérate. Yo me he ido muy rápido a iluminar y no pensé en aplanar, ¿sabes? Espérate. Ya tú le dije que iba a planear, yo. Ah, pues entonces voy a tener que modificar eso, ¿eh? Claro, si voy a frenar a esta altura. ¿Cuánto le dije que iba a ser? Esta, ¿no? No, esa de ahí arriba, vale. Pues vaya. El problema no es esto de nada, sino el problema es.
El problema es que, claro, tengo que quitar todo eso. Y dejar todas las máquinas al aire. También. Va a ser unas risas. Esto lo estoy haciendo en parte para que quede esto un poco más decente. Un poco, tampoco mucho más. Tampoco es que quiera ponerme a construir aquí a lo loco. Y segundo, para limpiar un poco de espacio en los cofres. Y así no tengo que andar yo poniendo más cofres. No, no voy a hacer trabajo fuera de cámara. ¿Para qué? Si estamos en directo. Hombre. No quita que vaya a jugar yo fuera de cámara porque me apetezca, pero si no. Eso no diré que no. Pero lo que es trabajo fuera de cámara no creo que vaya a hacer mucho, ¿eh? Pues mira, ya no me queda tierra. Me ha durado, ¿eh? Me ha durado la torre. Me ha durado bastante, ¿eh? Muy buena tierra, sí, señor. Vamos a la. Acabar. Hostia, ya son las 7. Acabamos pronto. No, o sea, ya no es fácil. Lo que pasa es que me está diciendo, ahí va, porque tengo que bajar esto al piso de abajo. Que eso era lo que no he hecho. Voy a dormir, que todavía tengo esto iluminado. Vamos a añadir poco. Esto es una superficie pequeña, un poco. Es más o menos para no tener que andar siempre durmiendo, ¿sabes? Es que no tener que preocuparme por la cama. Tener mi zona tranquilamente, sin bichería. Eso y los espacios. Esto se llena en un momento. Si, ni siquiera tengo. Si ni siquiera tengo haste en la mato, que esto va rápido. A ver, esto más rápido imposible. Ya verás. O me pongo a mirar fuera de cámara en búsqueda de oro. O lo hacemos mañana en directo, no lo sé. Tampoco quiero jugarlo mucho, porque tampoco quiero progresar demasiado fuera de cámara. Así que. Vamos a probar que toque mañana minar, igualmente. Vamos a quitar esto de aquí. Sables, no sé si quitarlos o dejarlos porque queden bonitos, no lo sé. No es que sean balsas, pero yo qué sé. Vale, y ahora habré que quitar también esta superficie, porque como voy a planear en esta. ¿Y la isla cómo va? La isla pues va por donde lo dejamos, creo. Con sus 50.000 de Draconic. Uy, me he equivocado. Pequeño fail. Mira, ya tenemos piedra para seguir con la moral. 4. Igual, si haciendo directo todos los días da tiempo a meter a jugar lo que haga falta. Como si fuera un pavo. Espérate, que a lo mejor. No, lo he hecho en la altura que no era. Perfecto. Soy un genius. No estoy aplanando, anda. Lo que no sé es si esto lo voy a subir a YouTube. Eso es lo que no lo sé. Y como no lo sé, por eso puse la canción esta de free, de copyright free.
Eso sí que no sé si lo leo, ¿no? Más que nada porque a mí me da mucha pereza renderizar, más que nada. Sobre todo por eso. Me voy a quedar sin tierra. Sin tierra. Sin tierra me voy a quedar. Sí, pues falta todavía para España. Hostia puta. Ah, claro, no lo había pensado yo esto, pero también voy a tener que subirle muralla. Creo que esto no lo había pensado, ¿eh? Esto no lo había pensado yo, señoría. Cuando hicimos el plan este de huida, no lo había pensado. Que a lo mejor se caía y se mataba. Pues no lo había pensado. No lo había pensado. Señoría, pues me va a tocar subir la puñetera mía ya otra vez para arriba. ¿Qué le parece a usted, señoría? Bueno, no haría falta en realidad. Ahí sí que me toca bajar la muralla, ahí sí. Subirla. Hombre, sí. Sí, sí. Bueno. Mi idea con cambiar estos bloques me llega, pero es que entonces quedaré muy fuera, muy raro por fuera. Prefiero que estén todos a la misma altura. Ah, sí. Segundo. Segundo. Que me apetece felicitarte por haberme dado esa maravillosa donación. Y tenemos premio. Tenemos premio por haber donado. Dame un segundo. Ahora mismo te voy a llevar el premio a casa. Cuando esto no explote. Y el premio es baneado, a tomar por culo. Muchas gracias por participar. Ah, me encanta. Me encanta que siempre haya uno de esos, me encanta. Es como, gracias por dejarme banearte. Maravilloso. Voy a comer esto, ya que estoy. Vale, ¿por dónde iba yo? Ah, sí, que quiero reparar el matojo. Parar el matojo. Reparamos matojo. Hombre, eso es que yo me acuerdo. Que me vienes con una donación falsa. No te preocupes. Que tenemos el premio. Más de estos que vienen de repente. Pum. Se cree con derecho a todo. Pues. Pues mira, a todos los baneos posibles. Y me da igual que tengan Prime, que no tengan Prime. Como si quieren saltar tocándose la nariz, ¿sabes? Me parece muy bien. Pero a baneos falsos no os permito. Ah, eso sí. Entonces no te has perdido el ban. Vale, pues a ver, ¿por dónde iba yo con esto? Es más joven eso de la muralla, ¿eh? Tengo que pensar cómo lo quiero hacer entonces. No, no, aquí yo les baneo. Nada de timeout, ¿eh? No, no. Pa'l pozo. Pa'l pozo. Y que disfruten de ese mundo oscuro y profundo que es el los baneos de Twitch. Cual por suerte yo nunca he tenido. Que visitar. Y había un agujero. Es que el problema de esta gente es que, bueno, luego lo hacen en otro canal, otro canal, otro canal. Cuanto menos canales tengan que venir a dar por culo, mejor.
Me encanta esa canción. Ah. Siren Force, como me mola. Como me la pone. Ey, 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 mira cómo baila. Mira, hasta el personaje baila. Mira, 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 mira. Ey, 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 espérate. ¿Dónde está el los emotes? ¿Dónde está? ¿Dónde está el que estoy buscando? ¡Ey! 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 Este mejor. ¡Ay, ay, los cuernos! ¡Ey! ¡Ey! Y parece que voy a asesinar a alguien. ¡Chin! 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 ¡Ey! 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 Ya. Ya paro. Acá todo flotando, lo sabéis, ¿no? Todo flotando. Sobre un mundo de aire flotante y oscuridad. Ahí queden todo flotando, todo flotando. No me dura nada la mato de bronce, ¿eh? Pero lo que es nada. Uno, dos y tres. Pere ven, pere ven. No llego. El gumio es el gumio. Yo por el gumio rompo bloques. Pero ven qué bonito queda todo planeado, ¿eh? Madre mía. Precioso. Es un mundo de luces y oscuridad. Que de hecho ahora mismo, como todo tiene más o menos dos alturas, más o menos, en teoría aquí no puede entrar ni el tato. Porque aunque nosotros lo vemos desde esta perspectiva, ¿vale? Por el otro lado, por el otro lado, hay más muros, ¿vale? Eso es lo bueno. Adiós, música triste. Pero voy a dormir. Que no he iluminado nada y se ponía muy parda. Ya me está dando otra vez picor de nariz. Ha vuelto. Me pregunto si la luna estará hecha de cuarzo. O estará hecha de queso. O será de cuarzo. O será cuarzo de queso. No, entero. La luna estará hecha de cuarzo. Buena pregunta. ¿Algún experto en lunas en el chat que pueda confirmarlo? Vale, voy a quitar de aquí el árbol este. Primero porque es más feo que un dolor. Segundo, que no sé por qué lo planté. Y tercero porque me molesta. No sé para qué le puse el moss. Porque aquí lo que es experiencia saco poco. Esto lo voy a quitar también porque no me vale para nada. Esto saco de aquí. Ahora lo voy a poner. Esto sí que lo puedo quitar y voy a poner. Y los hornos y todo lo demás. A ver, quizás las plantas están, no, pero tampoco es. Mierda, a tomar por culo esta hoja. Hace sin querer, señoría. Nunca quise hacerlo. Me obligaron. Señoría, me obligaron. Yo nunca quise. Bueno, al final va a ser que en todo lo que he puesto, al final lo voy a recuperar. Por lo que puedo ver. No, 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 sí, no. Mierda, la verdad. Que a lo mejor está aquí. Vale, solucionado.
casi. Ya no queda nada que aplanar. Ya solo faltaría iluminarlo todo y esto ya estaría fedenudo. ¡Avancen! ¡Avancen hasta el infinito! Me voy a quedar sin... No, no va a aguantar el mato, lo veo con él. Voy a tener que volver a repararlo. A verás, ahí está. Ahí va a hacer pum. ¡Está a punto, está a punto! ¡Pum! Hizo pum. ¡Cafuen! ¡Cafuen! Esto lo pongo ahí. Michael con un lingote de enorme para adelante. Por eso no me he hecho unos sharpening con bronce. Absurdo. Un gasto de material muy absurdo. Porque en los sharpening creo que son dos lingotes. Y te reparan lo mismo con lingotes. Como, ¿por qué iba a hacer algo que me hace lo mismo con un lingote que con dos? ¿Por qué? Pues simplemente por el hecho de transportar. Me he caído, ¿vale? Por el simple hecho de transportarlo, pues no. Esto lo puse en su momento para poner eso ahí. Nunca lo quité. ¿Tenemos el chest transporter? Una preguntita de marra. Transporter. ¡Oh! Me cago en la mano, compañero. De obsidiana y de diamante. ¡Me cago en! ¿Por qué es tan caro? Y el obsidiana es el obsidiana, al menos. ¿Por qué es tan...? ¿Y yo mato, en serio? Oye, el techo de Born está muy basado en ellos, tiene que ver. Muy, muy basado. Ya está. Ya está todo planeado. Flatty, flatty como me gusta. Ahora. Ay. Uf, qué agotamiento. Qué cansancio de menear la mano. He meneado mucho la mano. Por cierto, aquí la Graphics Station no está, así que si preguntáis por qué, pues eso. ¿Por qué no la tengo? Por eso. Ahí. Y esto quería bajarlo de aquí. Como se mantiene la energía, no pasa nada. Esto lo pongo ahí. Esto no lo quiero. Esto lo sacaste fuera. Green is limited. Vale, esa mesa de crafteo, vale, esta es de lo que tenía dentro de la workshop. Pues os estáis preguntando dónde ha salido. Pues ya está. Todo planeado. Pues no sé si ordenar los cofres antes de acabar el directo. ¿Qué os parece, el plan. Me gustaría probar los barriles del... del Java. Java con Y, no con J. Vamos a ver cómo son. Como también tengo una misión de eso. Son caros, ¿eh? Bastante caros. ¿Y un Dragwell? ¿Qué tal son? ¿Y los Dragwells qué tal es en crafteo? Joder, comparación. ¿Por qué los barriles de Java son tan caros? ¿Y estos son tan baratos, tío? Non anti-barrel. Me hacen un montón de non stackable. Esto es lo que hacer, eh. Hostia, esto es la polla. Esto es como... ¿Os acordáis de los ítems finos que tenían antes de Strauss? Todo igual. La polla. Ítem barrel collector. Interesante. Hombre, pues me da curiosidad, así que lo voy a probar. Me he gastado un poco de material, pero son gratis. Cobre. ¡Pum! Y aquí el cobre. ¡Pum! ¡Pam! ¡Pim! Vamos a probar el Java. Para meter la tierra, más que nada. No, no digo que tengo más.
De hecho, tengo entendido, por lo que he leído en el tema de la misión, que hay una misión con el tema de los barriles, ¿vale? Que estos barriles, si los rompes, se mantienen en el inventario. O sea, no le pasa lo del. No necesito ninguna dolly ni ningún packing tape. Los quiero para transportar cosas. Eso está bastante bien. Pues vamos a probar entonces. ¿Qué necesito? ¿Tiene que ser fireproof o...? No, ¿verdad? Ah, vale. Por eso cualquier tipo de slot, vale. Tengo un por ahí un cofre, ¿verdad? He visto. Aquí hay uno, sí. Esto todavía nada. A ver, me saca el CEO. ¿Que podría haber usado la mía? Pues sí. Pero no lo he hecho. Porque soy así de especial. Y ahora por aquí. Cubre por allá. Y sería el de cobre primero. El de hierro segundo. Y ahora necesito slabis. Vale, aquí tengo madera. Así tengo por aquí madera suelta. No, no hay madera suelta. Pues vaya. Pues me mato. ¿Sale? ¿Nos das si me das la cantidad exacta? ¿Sale? Ah, que son de plata. Tócate los pies. Vale, pues venga. Te debería tener por aquí plata, ¿verdad? ¡Ay! ¡Qué dolor! Son de plata. Tócate los pies. ¡Dale candela! ¡Dale candela! Pero todavía no entiendo para qué me va a servir esto ahora. O sea, no me lo hacen. No me lo piden muy pronto. O es que. Ah, es verdad que el carpintero, ¿no? Vale, sí. Sí. No, espera. No, da igual. Porque esto se hace en el FAB. Ah, bueno, la Restonia, en verdad, claro. Tiene sentido. Bueno. Sí, entonces está bien. De hecho, ¿hay armadura de Restonia? ¡No! ¿Cómo sabotean mi creatividad? Me está picando un montón la garganta ahora, ¿eh? Un montón. Bueno, ya sé, míralo. Voy a eliminar un poco esto de que estoy. Ya que estamos. Y es gratis, ¿sabes? Bueno, gratis, les gasto antorchas, pero ya tú sabes. Tampoco debería gastar muchas antorchas porque voy a necesitar un montón de. Aquí faltando bloques. Ahí faltando bloques. En teoría, ahí arriba no debería spawnear nada en un futuro. Porque ¿dónde voy a poner las vallas? Ya no spawnean porque no están puestas en esos muros de piedra. Antorchitas, dialerín, toma un poco para ti. Ilumino la vida y me toco la barriga. Y dos antorchas. Sí, la verdad, bastante poco práctico a la hora de iluminar. Muy poco práctico. Soy muy errático a la hora de iluminar con antorchas. Mucho.
Bueno, mucho. Demasiado. Aquí también se están. Pueden spawnear así, pum. Pueden spawnear hasta donde el botón. Flipa. Y arriba. Que lo he visto, que lo he visto. ¿Falta alguno más? Hombre, aquí yo creo que pueden pasar, ¿no? Por aquí sí. Por aquí ya no. Bueno, no creo que pase nada. Porque tenga eso ahí. Y las arañas pueden pasar igual, ¿eh? O sea. Para menos esto ya es seguro. Ah, la tranquilidad de la noche. Al fin. Sin tener que mirar hacia atrás por si viene un creeper. Vale, pues ya tenemos el cofre de plata. Y con esto ya puedo hacer un barril de llama, ¿verdad? Item barrel. A ver. Y ahora. Tiara, Tiara, Tiara. Ah, que tengo que hacer otra cosa. Ah, tengo que hacer el barrel painter, el barrel barrel y barrel collector y barrel anti barrel y no puedo. Al menos voy a probar esto. A ver cómo funciona. Vale, ahora aquí, ¿qué meto? Tengo que decir que no me gusta nada en el diseño. Shift botón derecho. Ajá. Y aquí, si das a Shift, te aparece el número total. 4096. Y si no, te aparece el número de stacks más el estado del stack que tenga. Muy interesante. Eso era lo que quería hacer. Y si yo ahora hago así. Además de irse a tomar por culo. Ah, perfecto, mira, veis, y lo puedo llevar. Y dentro tiene los ítems sin ningún problema. Maravilloso. Maravilloso. Tiene idea. Lo malo es que al tocarlos tienen un objeto. Perfecto. Pues creo que hay gente que lo vamos a dejar por aquí. Y vamos a ponerme a decorar, pero como. Digo, a decorar, a ordenar un poco los cofres, pero como ando con la garganta un poco seca y tal, y no tengo agua, y pues, para hacer una pausa de 5 minutos para beber agua y luego hacerlo durante media hora en el directo, pues para eso lo dejo ya y me lo tomo con más calma. Así que, gente, muchísimas gracias por haberme acompañado en el directo de hoy. Muchas gracias a los follows de Benjamín y de. Y de Víctor Dragón. Muchísimas gracias a los dos. Y vamos a buscar a alguien para hostear, ¿no? Ya que estamos. Me ha sorprendido que fuera también el pack, ¿eh? Tengo que decirlo en directo. Me ha sorprendido muy mucho. Me ha sorprendido muy mucho que haya ido bien. Yo pensaba que este modpack no iba a ir bien en el directo porque me ha costado bastante arrancarlo. Pero wow. Estoy muy contento, la verdad. Muy contento que haya funcionado. No me lo esperaba. Así que, gente, vamos a buscar a alguien para hostear, ¿qué os parece? Macho, esa canción es demasiado alegre. Me da ganas de ponerme a bailar. Uy, no, espérate. Esto no es. Esto no es. Esto no es. Esto sí es. A ver, aquí. Así que bueno, venga, vamos a ver qué pasa. Uy, pues se me ha quedado parado el chat porque me estoy viendo ahora. Ahora. Has estado genial, nah. Vosotros sois los que estáis geniales ahí dándolo todo. Vosotros sois los que hacéis que esto funcione. Yo solamente soy un instrumento de vuestros designios.
quitando la música. Yo me sigo ahogando, ¿vale? En mis propias mucosidades. Y vamos a buscar a alguien para hostear. Oye, ¿por qué esto va tan lento ahora? O sea, no va lento en todo el directo. Y ahora va lento. Claro que sí. Claro que sí. 10 de 10. Una luz. ¡Ah, qué bien! Dame una antorcha para quemarme mis glándulas salivales. Gracias. Creo que a lo mejor funciona. Ah, mira, pues está acordada en directo. Que seguramente está jugando Simple, Simple Life 2. Así que mira, le vais a dar un saludito de mi parte. Y decir que cuarzo es lo mejor. A lo mejor no lo digáis porque se lo banea. Así que gente, mañana volveremos. No sé si con este pack o con Sky Exchange. A lo mejor, por ir variando un poco, mañana hacemos un directito de Sky Exchange, ¿sabéis? Para no jugar tanto a este pack. Que es muy lento y muy tranquilito. Hay que dejarlo, tomarlo con calma. Y porque no tengo ganas de mirar oro. Así que, como he dicho, mañana entre las 3 y las 4 de la tarde más o menos. Estad pendientes al canal porque empezaremos otro directito así bonito y precioso. Así que gente, muchísimas gracias por todo. Y mañana más. Y mejor. ¡Sí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah!